el Museo Mackay celebra su aniversario número 18 y sumándose a los festejos, la Fundación Expresiones Hoy y Mañana del Arte presenta la exposición Contrapunto 2, muestra colectiva de pintura y escultura, instalada desde la sala 4 hasta la 12, en una sección de 195 obras, autoría de 8 artistas mexicanos. Este grupo de creadores está integrado por Alfia Leiva, Ana Laura Salazar, Concepción Báez, Eugenia Pérez del Toro, Marta Salazar, Mercedes Arellano, Rafael Rabec y Patricia Fabré. La Fundación Expresiones Hoy y Mañana del Arte, que preside Rodolfo Rivera González, quien cuenta con una trayectoria de más de 55 años dedicada a los museos, invitó a los artistas participantes. Les diré que la exposición de Contrapunto, como se intuye en el sustrato de la palabra, pues manifiesta una serie de expresiones muy disímbolas. Podríamos imaginar a semejanza o como parangón de una rosa de los vientos, este elemento significativo en la vida de quienes osaron cruzar los mares. Van a encontrar una gama, una riqueza de manifestaciones y que creo que es el resultado también de subrayar de un trabajo que fue preparado expresamente para esta exposición. En este programa conoceremos a Ana Laura y Marta Salazar, quienes además de ser apasionadas de la pintura, son integrantes de una familia artística de gran tradición en México. Al mirar los cuadros de Ana Laura, pensamos en mágicas llaves que nos abren las puertas a un mundo que creíamos perdido en el tiempo, y que vuelve a nosotros con toda la fuerza de la fantasía y los recuerdos. Pintora, dibujante y acuarelista, Ana Laura Salazar nace en la Ciudad de México. Ha sido en 5 ocasiones galardonada con la Presea Tlacuilo, máximo reconocimiento que otorga el Museo Nacional de la Acuarela. Desde pequeña, desde que tengo uso de razón, me encantaba pintar, ¿no? Y veía el ejemplo de mi mamá, Marta Orozco, que es pintora, retratista principalmente. Ella en su estudio pintaba todo el día y nosotros, que somos 7 hermanos, todos pintamos. Bueno, el mayor es arquitecto. Veíamos cómo pintaba. Le pedíamos, ¿no? Mamá, ponme un bodegón, es que quiero pintar. Y ella, pues, nos daba los materiales para hacerlo. Había de arte lo que quisieras. Y así fue como, bueno, yo, y al igual que mis hermanos, lo traemos en la sangre, ¿no? Ese gusto por la pintura. Pero pues se fue desarrollando a través de los años. Prácticamente nunca dudé que me tenía que dedicar a algo artístico. Alguna vez, quizá en preparatoria, se me antojó hacer caricaturas o películas animadas de Walt Disney, ¿no? Y yo decía, ay, me encantaría irme a estudiar allá. Pero era un sueño irrealizable, ¿no? En ese momento no se podía. Y salí de preparatoria y más bien empecé a estudiar, no estudié la carrera de arte, pero empecé a estudiar materias complementarias, ¿no? Grabado, historia del arte. Me fui a Florencia a estudiar en una escuela que se llama Il Bisonte
y todo eso pues me fue ayudando pues, para fortalecer mis conocimientos. Ana Laura Salazar ha participado en exposiciones tanto individuales como colectivas, en México y en el extranjero. Yo soy acuarelista y la acuarela, bueno, soy acuarelista y hago óleos y todo, pero por muchos años me dediqué exclusivamente a la acuarela. Entonces la acuarela, como es transparente, tienes que planear mucho más tu obra, porque no puedes corregir prácticamente. Entonces yo sí hago un previo análisis o bosquejo de lo que voy a hacer para luego ya desarrollarlo en grande. Pero todo lo que me rodea, desde mis hijas, tengo tres increíbles hijas, mi esposo me apoya muchísimo, todos los objetos que voy coleccionando, paisajes mexicanos o lo que sea, las aves que me encantan, sobre todo en esta exposición las puse, todo eso pues va siendo parte de un pedacito de mi obra, ¿no? No podemos vivir como si la belleza no existiera. Tanta belleza nos compromete a crear, recrear, imaginar, construir un mundo, el nuestro, el que Ana Laura nos enseña a descubrir. Su obra es reconocida dentro del realismo mágico, surrealista, de gran pulcritud y emotividad. Beatriz Gaminde, directora del Museo de la Acuarela, ha dicho que Ana Laura ubica a sus personajes simplemente en un mundo imaginario, que parte de una realidad bien conocida y estudiada. Podría decirse que es un poco surrealista, ¿no? Y fantástico, ¿no? Porque es como una realidad fantástica. Porque los personajes que pinto son reales. Sin embargo, todo lo que los rodea, desde su vestuario, su vestimenta, es imaginaria. En esta ocasión, mis fondos son casi planos, lisos, un color en el fondo únicamente. En otras ocasiones meto como también paisajes surrealistas o imaginarios. Entonces, pues es una... realismo fantástico, no. Así lo describiría. En el MACAI, Ana Laura expone otra de sus facetas, 21 pinturas realizadas en óleo y acrílico. En algunos cuadros se puede apreciar cómo el manejo del color se trabaja en capas, logrando transparencias apenas perceptibles, de manera que un color o un fondo adquieren una cualidad multicolor. Empecé a incursionar primero con óleo de agua porque no me gustaba lo grasoso. Pero me gustó tanto el óleo que luego dije, bueno, creo que voy a olvidar que no me gusta lo grasoso y pasé al óleo y descubrí en él el tamaño principalmente, que en la acuarela sí está bastante limitado, tiene que tener vidrio. Y aquí, bueno, con el lienzo se puede hacer maravillas. El maestro Rivera, Rodolfo Rivera, me sugirió que para esta exposición hiciera formato más grande. Y así lo hice, ¿no? Entonces, empecé a experimentar con acrílico y óleo a la vez para hacer estos fondos un poco pues, abstractos, en cierta manera, y quedan un terminado surrealista. Esto fue surgiendo, la mancha fue hacerme pensar en ideas diferentes, en ideas imaginarias, en
pues, pájaros. Y podemos ver en esta exposición pues esa fantasía. Sus personajes son atemporales, están totalmente fuera de épocas o modas. Podemos encontrar niños, jóvenes, hombres, mujeres y personas de edad madura, pues la artista refiere su interés en hacer notar la importancia de cada edad. Sus grandes habilidades como retratista dan realismo a los seres que forman parte de su mundo cotidiano, y ella les otorga una nueva vida en un universo intangible. Un personaje, una vista, adquieren un poder seductor al impregnar nuestros sentidos. La percepción y la abstracción de formas, de olores y colores, provocan emociones irracionales de las que somos presa y solo logramos liberarnos al plasmarlas en un espacio. Marta Salazar ha realizado estudios de pintura, acuarela, dibujo y grabado y participado en exposiciones en Estados Unidos y México. Esta artista mexicana se hizo acreedora en 2010 a la mención honorífica en la exposición Íconos Mexicanos en el Bicentenario. Mi estilo no lo puedo definir bien, porque voy cambiando. A veces es más figurativo sin ser un figurativo real, copia de lo real. A veces es más abstracto. A veces más imaginario. En esta ocasión presenté unos cuadros abstractos y otros figurativos sin ser copia de lo real. Por ejemplo, puse un barco con el mar anaranjado, ¿no? Y con algunas rayas así de lado, parte café abajo. No es real. Pero el barco sí es bastante figurativo, obviamente figurativo. Entonces, es una mezcla, porque yo creo que así es mi mente. Es una mezcla entre lo abstracto, porque lo abstracto quiere decir que tú abstraes de la realidad y lo traduces. Entonces, se traduce en formas, en colores, en texturas. Y pienso que así vamos por la vida. Vas recogiendo así una textura, un color, una sonrisa, ¿no? Y todo eso hace que pintes en etapas de tu vida diferentes, diferente si hace calor, diferente si está lloviendo, diferente si acabas de regresar de un viaje o si estás en un viaje. Y toda esa mezcla de texturas y de colores las abstraes. Por eso hay veces que sale de una manera abstracta y la gente no entiende, aunque a lo mejor se identifica y no sepa lo que estás pintando y diga, me encanta, aunque no tenga ninguna forma. Chao.
Ricardo Legorreta ha dicho que la madurez de Marta es evidente. Su manejo de la composición, el color, la luminosidad y el misterio son cada vez más sólidos, lo que le permite una libertad creativa, que además de ser una realidad, nos presenta un futuro lleno de nuevos caminos y sorpresas. Yo empiezo con un lienzo en blanco de este tamaño, de 10x10, en, como yo le digo, en mi oficina, que es mi cama. En mi estudio pinto y todo, pero en mi cama, bueno, pobre de mi marido, porque llega a mi casa y está su cama, que es mi cama, así de cuadros, pedacitos de revistas, pedacitos de recortes, tijeras, así. Y entonces me pongo y empiezo a recortar pedacitos y a pegar. Siempre, siempre hago un collage antes de hacer un cuadro. Y entonces empiezo, pues si me gusta este, no me gustaría de otro color, no me gustaría más grande, no me gustaría más chico, más... Y ya que tengo mi collage chiquito de este tamaño, entonces lo desarrollo en grande. Claro que nunca va a salir igual, porque a lo mejor los colores de las revistas, del pedacito que cogí en anaranjado, por ejemplo, pues no tenía ninguna textura y sí pinto como por capas. Entonces a lo mejor le pongo un fondo de un color, otra textura encima transparente de otro color, otra textura encima de otro color. Entonces no quedan como los collages, pero básicamente mi composición es un collage. Ahora, ¿por qué pinto a lo mejor abstracto, a lo mejor más figurativo? Eso sí no te puedo decir. Mi proceso creativo es de veras, desde cuándo está ahí, no sé. ¿Qué es lo que de repente dispara un cambio? No sé, porque para esta exposición empecé con cosas más abstractas y de repente me cambié a lo figurativo. Yo decía, no, quiero hacer esto abstracto que estoy haciendo. Ya no pude. ¿Qué fue lo que disparó? No sé. Pero mi mente se ordenó, se cambió, haz de cuenta, de frecuencia modulada a amplitud modulada. Te cambias de frecuencia y no te puedes cambiar de regreso hasta que de alguna manera tus experiencias de tu vida, el momento en el que estés viviendo, te vuelve a cambiar. Es muy necesario que pintes todos los días, ¿no? Es importante. Eso te va dando una secuencia. Sin embargo, aunque estés en esa secuencia, de repente te cambias de veras, como de canal, y ya no hay para atrás hasta que vuelva a regresar algo que dispare otra vez este abstraccionismo o estas cosas figurativas o estas cosas más de collage. El penetrante olor del mar, el cobalto azul del cielo, el rojo óxido, testimonio de una vieja barca, percepciones. Siempre yo creo que en mi mente hay algo de un sueño lejano, una aventura, un más allá que expreso de alguna manera por medio de barcos. Me parece a lo mejor que eso es lo que mi mente traduce como el alcanzar algo, el emprender una nueva aventura, el emprender un viaje diferente. Y además, como no vivo en un lugar de mar, son texturas que me parecen interesantes, ¿no? Los colores brillantes. Aunque he ido alguna vez fuera de México, en estos países más del norte, y el mar es de otro color totalmente, las montañas, como que es más, colores más fríos, y de todas maneras me parecen muy atractivos. Los colores de los barcos que se van gastando
No estos veleros nuevos, así blancos, preciosos, no. Me gustan más las texturas como que ya agarraron carácter, que ya tienen experiencia, que todos estos colores medio óxidos, como que pienso que es una travesía, es una vida vivida, pero a la vez que puede seguir siendo una aventura. Yo pienso que la vida es una aventura, porque por más que de chiquita te imagines algunas cosas, nada que ver con la experiencia que vives a lo largo de años y años con la gente que conoces. Yo estoy casada con un marido adorable, un tipazo, y no me hubiera imaginado de chica lo que hubiera sido estar casada con un señor así. Es la amabilidad en dos pies, es un encanto. Y tengo unos hijos maravillosos. No te imaginas lo que es tener un hijo hasta que lo tienes. Yo decía, es que, ¿cómo puedo querer tanto a este pedacito? ¿Cómo lo puedo querer tanto? No lo podría querer más, ¿no? Y así te pasa con cada hijo. Entonces, son de las maravillas de la creación, yo creo, y de la aventura de la vida. Esta artista mexicana ha ido evolucionando en su arte sin caer en modas ni extremos sensacionalistas. Por el contrario, con una constante inquietud por nuevos caminos, ha experimentado en diversas técnicas, formatos y temas.